noticia por todos los medios. La verdad no tenía ni idea y tampoco me voy a meter en eso, ¿no? No me parece que esté bueno. El folclore es folclore, esto es folclore, por más claro, que hagamos diferentes géneros o tipos de música, esta fiesta es folclore, esta fiesta es cultura y vamos a seguir defendiendo eso. Mientras la gente venga y siga apostando y ayudando a que esto no decaiga, el folclore va a estar siempre. No, no. Perdón, abuelo. Va por ahí. Sí. Gracias. No, de nada. Luciano, buenas noches. ¿Cómo estás? No es para compararla. Mercedes Sosa cantaba canciones de Fito Páez, de Charly García y dejaba de ser folclore. No, o sea, no tiene nada que ver. Perdón. Simplemente, digo, preguntarte eso. Atahualpa Yupanqui decía, hay dos maneras de preguntar. Una para saber y otra simplemente por preguntar. En mi caso, intento conocer un poco más del gran maestro. Sí, no, Horacio, bueno, la verdad es que Horacio debe haber también muchas cosas que él ha dicho, ha hecho películas, hay una obra de él maravillosa de 70 años de carrera, nada más y nada menos, o sea, lo avalan, 70 años de carrera. Y yo simplemente de Horacio he aprendido lo que tenía sus consejos como músico y como artista, como su ahijado, pero también en lo personal, o sea, de compartir la familia, de compartir amigos y comidas y charlas. Qué feliz estar un año más en esta hermosa fiesta, gracias. Gracias de todo corazón, estoy muy contento de poder compartir esta noche de inicio ante tantísima gente. Muchas gracias a esta hermosa ciudad por recibirme una vez más con tanto amor. A todos ustedes, gracias de corazón. Me gustaría en esta noche que me ayuden a cantar con esta canción que viene ahora. Recuerdos.